JPS fue con toda contra Piedad Córdoba, aún fallecida. Se acaba de ir una bandida. Aseguró que le llegó primero la justicia divina. El senador lanzó contundentes palabras contra la fallecida congresista. Este sábado 20 de enero, la senadora Piedad Córdoba falleció a causa de un infarto. La congresista, quien iba a cumplir 69 años el próximo 25 de enero, llegó sin vida a la clínica Conquistadores de Medellín. Fuentes cercanas a la familia Córdoba confirmaron la semana la noticia del fallecimiento. En día reciente, la senadora acérrima militante del Pacto Histórico estuvo ingresada en la clínica Rosario en la capital antioqueña, enfrentando un cuadro clínico complejo antes de su inesperada partida. Frente a la noticia, el senador J.P. Hernández hizo fuertes declaraciones sobre la muerte de la polémica Piedad Córdoba, quien durante su larga trayectoria política estuvo inmersa en varios escándalos judiciales, como la par política, presunto lavado de dinero y el manejo a dedo de las liberaciones de los secuestrados de las FARC. Acaba de morir Piedad Córdoba y no puedo salir hipócritamente a desearle que descanse en paz y a decir que es una mansa paloma, cuando tengo completamente claro que se acaba de ir una bandida que siempre se mantuvo en impunidad y no pagó por sus delitos, expresó JP a través de un video en su cuenta de la red social X. El senador aprovechó para hacer un recuento de los líos judiciales de Córdoba. Estaba siendo investigada por peculado por apropiación, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y el caso de la FARC política. De igual forma, fue contundente al decir que fue amiga y cómplice de los criminales, haciendo referencia a los guerrilleros de las FARC, al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, al testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab y al mismo Maduro, quien tiene en sus manos el poder en el vecino país. Siempre fue amiga y cómplice de los criminales, de los terroristas, de los asesinos, de los dictadores. Se ha ido una de las peores personas de este mundo, una delincuente, una bandida que le hizo mucho daño a Colombia, aseguró. Hernández también recordó el caso de su hermano Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos y quien aceptó haber colaborado con las FARC para enviar droga a suelo norteamericano. Su condena se conocerá en una audiencia programada para el próximo 11 de abril. Hermana del narcotraficante Álvaro Córdoba, ya condenado y quien está recluido en Estados Unidos. Una sinvergüenza que siempre le dije que algún día terminaría en la cárcel, pero le llegó primero la justicia divina, añadió. Y agregó, ratas de cuello blanco y bandidas como ella siguen en la política. Hay más, pero esto es una muestra de que si la justicia de la tierra no actúa, la justicia divina sí. No era una mansa paloma, era una bandida que se fue sin pagar por sus delitos y sus crímenes.